Tenemos como de Planeta Vinotinto.com. Recuerda, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Por Sol 106.3 FM, donde brilla la música. Y a partir de las 5 y 30 también estamos por TVO, la televisora de Oriente. Semana muy especial hoy con el profesor Marcos Matías. Mañana programa una hora. César Farías, el técnico de la Selección Nacional, estará visitándonos en los estudios de TVO. El día miércoles hará lo propio Daniel Farías, técnico clasificado a Copa Libertadores del Deportivo Anzoátegui. El jueves, el gobernador del estado y gran promotor del fútbol en la zona, Tarek William Zah. Y el viernes, el licenciado Domingo Cirigliano, presidente encargado de la ciudad Vinotinto, ese proyecto que nos enamora y que promete traer mucho más fútbol a toda la ciudad. Twitter, arroba Planeta BTO, arroba Pulido Jorge, el mío personal, y 24 horas de información futbolística venezolana, exclusivamente nuestro fútbol, el mejor, el de Venezuela, www.planetavinotinto.com. Seguimos conversando con Marcos Matías, técnico de la Selección Nacional Sub-20. Habíamos quedado en el punto de Rafael Dudamel. Yo también le deseo a Rafael lo mejor. Próximamente lo tendremos en Puerto La Cruz y seguramente pues tendremos por acá visitándonos. Sí, dijo que ya estaba a disposición, ya viene llegando de Colombia el fin de semana, si Dios quiere, y se incorporará inmediatamente a lo que son los trabajos de la categoría. Esperemos poder coordinar que nuestras categorías pues puedan hacer lo mismo que hacemos los sub-20 cuando viene la selección adulta, poder servir allí un poco de sparring, poder incorporar esos jugadores sub-17 en muchos de los trabajos sub-20 para que así vayan adaptándose rápidamente a lo que son los trabajos de selección y de la mano pues del técnico Rafael Dudamel. Te pregunto, hay nombres propios en todas las selecciones, aunque ustedes los técnicos traten de tener una manta homogénea sobre el grupo, siempre despuntan. En este proceso, Manuel Arteaga pareciera ser, al menos lo que estuvo acá en Puerto La Cruz, el muchacho diferente, y faltan dos nombres. Josef Martínez, que está en John Boy, que evidentemente no lo puedes traer todos los días, y Machís, que no estuvo, entiendo yo, por un tema de que no se presentó a una convocatoria. Sí, bueno, el tema de Arteaga es un jugador que viene haciendo todos los procesos de divisiones menores. Estuvo en la sub-15, donde tuvo posibilidad de acompañar a Lino Alonso y ya conocerlo allí. Estuvo en la sub-17, proceso que llevó mi persona. Y ahora está en este proceso sub-20. Además de eso, estuvo en selecciones que participó en algún mundialito. Por acá, pues también el gobierno de Anzoátegui organizó algún mundialito donde tuvo alguna participación. Es un jugador que ha ido a pruebas en Inglaterra, que ha jugado torneos en Italia, que ha estado por Europa. Entonces ya trae un rodaje importante que le permite pues que no sentirse incómodo cuando llegan este tipo de partidos internacionales. Es un jugador que va en el camino y que esperemos poderlo reforzar de la forma adecuada y que pueda ir creciendo poco a poco. Nuestro fútbol hoy da unas posibilidades importantes porque estos jugadores también 93 participaron en la Copa Venezuela anterior. Y forman parte, y ya, o sea que ya hace 2 años que vienen formando parte de los planteles profesionales. Entonces eso cambia todo. Eso da un rodaje diferente. No es algo totalmente determinante, pero claro que da una ayuda muy importante para lo que es el crecimiento del jugador venezolano. El caso de Josef Martínez, evidentemente, Es el llamado a... Está jugando en Europa, ha tenido mucha participación. Esto durante, inédito, ¿no? Durante nuestra primera parte del semestre, sí, porque a veces salir de los... Que los jugadores jóvenes salgan tan pronto al fútbol internacional, normalmente van a las categorías de base de los clubes, a las categorías formativas, a jugar con niños, a competir con niños, y hoy dentro de nuestro fútbol hay una regla que permite que el jugador se desarrolle a nivel con profesionales, haciendo sus pretemporadas, un aspecto físico, un trato de profesional. De este grupo, ¿cuántos jugaron Copa Libertadores este año?
¿Peraza jugó? Sí, estuvo Edwin Peraza, estuvo con Caracas contra Peñarol. Wilker Ángel ha jugado ya mucho, ha tenido mucha participación durante este semestre y el anterior también cuando estaba el profesor Pinto en Táchira, ya en Copa Libertadores. Además de que tanto Wilker como Justin Martínez ya formaron parte del proceso anterior sub-20, entonces vienen con un rodaje quizá un poco mayor, ¿no? Por lo menos de haber tenido la experiencia. Joseph también jugó en el sub-17 con 2 años menos, entonces bueno, vienen con un rodaje importante este par de jugadores. Lo de Machís pues fue simple, una convocatoria donde no se presentó a nuestra forma de ver, sin ninguna causa justificada. Y bueno, nosotros somos de la creencia de que ningún jugador nos va a llevar solo a ningún mundial. Necesitamos de un colectivo, necesitamos de que la formación sea integral, que no sea solo en la parte futbolística, sino que tiene que ver con todo el jugador, con todos los aspectos psicológicos, sociales, todos los aspectos, para que el jugador llegue bien completo cuando forme parte de la selección adulta. ¿A qué va a jugar esta selección? Nosotros intentamos siempre que podamos jugar bien al fútbol. Evidentemente a veces se puede, a veces no tanto. Apostamos porque podamos. ¿No te consume esto del lirismo, de tocar en corto y jugar bonito? Para ti jugar bonito. A ver, no. Yo voy en el equilibrio. Okay. Hay momentos en que puedes jugar bien, de que puedes jugar bonito. Y otro momento cuando juegas con papá Dios de punta y para arriba. Hay momentos que hay que sufrir y que no se puede jugar tan bien. Y hay momentos en que priva el carácter, donde hay que tener fuerza, donde hay que aguantar y donde hay que sacar de donde no tenemos para poder obtener los resultados que a la postre son los que permiten la tranquilidad para que el equipo tenga la calma y la tranquilidad necesaria para jugar bien. ¿Cuántos jugadores convocaste a este módulo? A este módulo anterior estuvimos 24 jugadores porque tuvimos un par de jugadores que se nos lastimaron durante el torneo. Da 26 y después fuera da 28. No, éramos 22 y sumamos 2 más para 24. 24. Y ahora esperamos traer 11 jugadores que sirven siempre de sparring con la selección adulta. Y te pregunto, ¿está finalizado el proceso de búsqueda? ¿Y vas a trabajar con esta base de 22 o todavía siguen buscando jugadores? Cuando llegó este torneo, pues lógicamente teníamos que ir cerrando un poquito para el abanico, poder, claro. Sí, para poder armar una preselección que pudiese competir en este torneo. Ahora se abre otra vez todas las posibilidades, ya con la gran parte de la primera y de la segunda división venezolana, pues ya vista, ya conocía el total de los jugadores y bueno, todavía hay jugadores en el exterior que se acercan. Yo siempre me preguntan esto, yo dejo las posibilidades abiertas siempre y cuando demuestren que están por encima de los jugadores que participan dentro de nuestra liga, pues nosotros tenemos una regla establecida que permite el desarrollo de estos jugadores, donde nosotros pues tenemos que defender un poco la situación de campeonato que nosotros organizamos. Muchos temas se nos quedaron por fuera. La selección arranca a trabajar el día miércoles. Te deseo lo mejor, Marcos. El éxito tuyo es el éxito de la selección de mi país. Y por qué no soñar en la fase más difícil de mi eliminatoria, salir con una buena cantidad de puntos. No, es el sueño de todos los venezolanos. Sabemos que estamos en el camino correcto, pero que no es no va a ser fácil, que necesitamos que esto venga acompañado de todo un país. Y bueno, no queda más que apuntar al trabajo, a la disposición que han mostrado los jugadores en todos estos partidos de inicio y que podamos al final consolidar todo esto. Gracias, Marco. Palabras de Marcos Matías, técnico nacional sub-20 y asistente técnico del profesor César Farías. Mañana pues tendremos un programa especial con él de 5 a 6 de la tarde. César Farías en el estudio hablando de lo que va a ser ese módulo Vinotinto para enfrentar a Moldavia, a Uruguay y a Chile acá en Puerto La Cruz. Un poco de actualidad, historia y por supuesto anécdotas en el fútbol venezolano. Estuviste viendo planetavinotinto.com. Hasta mañana. A nombre de...
La Gobernación del Estado Anzoátegui presentó Planeta Vino Tinto.